Si tiene algunos de estos apellidos, es muy probable que tu descendencia sea española. En España hay apellidos muy diversos. Algunos tienen una larga historia y otros pasando a ser célebres por cuestiones del destino o casualidades. De hecho, si observamos detenidamente, podemos comprobar que hay algunos muy populares, como pueden ser González, Rodríguez y Fernández. Sin embargo, a pesar de que estos son tan comunes, pocas personas saben que tienen un origen medieval. Estos apellidos, transmitidos de generación en generación, son mucho más que simples etiquetas. Encapsulan siglos de historia, legados familiares y acontecimientos que datan de la Edad Media. Un cambio fundamental en la organización social llevó a la necesidad de crear los apellidos tal y como lo concebimos en la actualidad. Concretamente, es en el siglo XIII cuando las clases altas iniciaron el uso de estos apellidos, marcando un hito en la historia. Durante este periodo, los apellidos que terminaban en EZ, como por ejemplo Pérez o Fernández, ganaron popularidad, ya que su significado era hijo de. A pesar de su relevancia, el origen de esta fórmula sigue siendo un misterio intrigante en la historia de la genealogía, dejando un enigma en torno a su aparición en aquellos tiempos lejanos. Concretamente, Rodríguez, el segundo apellido más frecuente en toda España, se remonta a esta época. Existen otros apellidos muy comunes en España que también pueden tener ascendencia medieval. Un ejemplo de ello sería el apellido González. A continuación, un listado de apellidos con origen medieval. Igualmente, aquí te muestro la lista completa de aquellos apellidos que se usan en la actualidad y que se consideran que tienen origen medieval. En este sentido, su gran mayoría se relacionan con sus antepasados. Por ejemplo, Sánchez, que significa hijo de Sancho. Pérez, que significa hijo de Pérez. Gómez, que significa hijo de Gómez o Gom. Hernández, que significa hijo de Hernando. López, que sería igual a hijo de López. Rodríguez, que sería igual a hijo de Rodrigo. Suárez, sería igual a hijo de Suero. Álvarez, sería igual a hijo de Alba. Fernández, que sería igual a hijo de Fernando. González, que sería igual a hijo de Gonzalo. Menéndez, que sería hijo de Menendo. Martínez, que sería hijo de Martín. Juárez, que sería una variación también de Suárez. La evolución de los apellidos españoles es un proceso complejo y diverso, y aunque algunos tienen posibles raíces medievales, la certeza sobre su origen en muchos casos es incierta y se basa en teorías propuestas por los historiadores.